Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a Stardew Valley y bienvenidos al verano. Macho, creo que ya estamos en verano. Además, fijaos qué musiquilla más alegre. Toma ya. Estamos, yo creo que en verano. Así que lo primero que voy a hacer, lo primero que vamos a hacer, me cago en la leche, tío, ¿por qué me salen estas cosas aquí en la puerta de mi casa? Mira eso, tú. Evidentemente es comprar, ¿no? Bueno, voy a coger el pico. ¿Dónde está el pico? Ah, qué bien. El pico lo tiene aquí el amigo de los niños, ¿eh? Bueno, cogemos la azada y cogemos esto. Porque lo que quería era quitar estas mierdas. Ahora, esto fuera, quería quitar todo esto que me está creciendo aquí. Y esto, pues como ya veis, está todo muerto. Vale, vamos a comprar. No, me ha parecido ver que se movía algo por ahí. Fijaos qué musiquilla más agradable. La leche. Está on fire, mira esto, ¿qué es? Madre mía. Señor, vamos a comprar semillas. Coño, no me salía la palabra. Ah, qué bien, está cerrado la nube, ¿no? Una hora acá, muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Cumpleaños de Jazz. Vale, no está Abigail, así que nos da un poco de eso. Vale, bien. Vale, muy bien. La misión que. Ahí. Busca un cazador de babas que elimine 8 babas azules en las profundidades heladas de la mina. Vamos a aceptarla. Vamos a aceptarla. Si se puede, se hace, si no, no. Oye, venga, tío, que pase el tiempo, por Dios. Pues me voy de un paseo por aquí, a ver si veo plantas nuevas, ¿no? Musiquilla a tope, tú. 8:30, ya van a abrir. Pues no, no he visto ninguna planta nueva. ¿Tú? No. Venga, tío, abre. Que quiero semillas. Joder. ¿Y tú por qué sí? ¡Oh! ¿Lo habéis visto? ¡Qué cabrón! Aquí hay enchufe, ¿eh? No digo nada. 9, 9, 9. Vamos, vamos, vamos. Semillas. ¿Qué tendremos? ¿Qué tendremos? De melón. 80, casi nada. De tomate. De tomate, yo creo que el tomate siempre es bueno, ¿no? Ok. Sí, es en verano. Yo creo que voy a gastarme una pasta y voy a plantar de todo. Bueno, de todo. ¿Me entendéis? Kit de lúpulos. Semillas de maíz. 14 días. Hostias, 14 días tú. Joder. Es que 14 días me da solamente para dos. No interesa el maíz ahora mismo, ¿eh? Lo compraré por si me lo pide algo. Girasol. Al cosecharlo, deja caer más semillas. Ah, mira, bueno, esto no está mal, ¿no? Vamos a... ¡Hostia, 200! Vamos a comprar... Yo qué sé, vamos a comprar... vale, no. Vale, 6 de estas. De estas compraré menos, ¿eh? De estas nada más que 2. Rábanos, pues vamos a comprar... Quería comprar 10, pero bueno. Trigo. Trigo mucho, ¿no? Sí, sí, trigo. Voy a comprar 100. Vamos. Aunque no pueda ni vamos. Chile. Pues yo qué sé. Voy a comprar 10. Tomate. Voy a comprar 10 también. Y melón, pues otras 10. Ya tenemos todo. O creo que tenemos todo. Vámonos. Vámonos. Que hoy toca plantar, chicos. Hoy toca plantar. Veranito. A ver lo que tardamos en quedarnos sin energía y todas esas cosas, ¿eh? Estaría bien empezar con lo de los aspersores, ¿no? Voy a decir que no, ¿eh? Que sí, que son los malos. Pero, tíos, es que... Es que no tengo energía para todo. La verdad sea dicha. Me imagino que un aspersor cubre solo que es una parte. Lo que es una parte nada más, yo creo, ¿eh? Pero bueno... Vamos a empezar con la azada. Aquí, hombre, mira tú que viene. Oye, tío, en serio. Vale.
mucho mejor. Me pongo aquí, hacemos así, vale. No me llegas ahí porque algún motivo. Hostia, tío, que no es ahí donde quiero que le des. Me voy a quedar sin energía echando leches. Pero vamos. No, tío. Bueno, tío, vamos a hacerlo la forma tradicional, que yo creo que va a ser mejor. Venga, ahí, ahí, ahí. Tío, ¿cómo fallas? Vamos a necesitar un buen campo, ¿eh? Puta broma. Fertilizante, no, pero ahora no. A ver, por aquí, para el señor espantapájaro, que también quiere. Y por detrás del señor espantapájaro, pues venga, también, al carajo. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Una arcilla, que para algo valdrá. Más arcilla. Oye, tío, no me dejas con el tronco, me cago en la leche. Vale, vamos a empezar a plantar cositas, como por ejemplo, mira, dos de maíz. ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¡Una leche, tío! Se me ha olvidado. Esta es tu opción. Espera, espera, me la tengo que llevar. Esto lo dejamos, esto también. ¿Dónde está, tío? Fertilizante no tengo. Tengo que hacerlo. Pues lo hago. No pasa nada. Fertilizante básico. Pues venga, todo lo que puedas. Venga, ahí, sin miedo. 60, pues 60. ¿Qué teníamos en este otro? Nada. Vamos a ver. Fertilizante. Ya no puedo echarlo aquí, ¿no? Me cago en todo. Vaya fallo, ¿eh? Y encima el maíz, que siempre está creciendo. Pero bueno, esto en verdad yo creo que es más para cuando tengamos el invernadero ese, ¿eh? Porque es que 14 días, tío. Madre de amor hermoso, ¿eh? 14 días, macho. No, mierda. Te tocó. Vale. Voy a poner los girasoles, pues, debajo. Bueno, qué leches, venga. Venga, pónmelos por aquí. Ahí. Rábanos, pues venga. Vamos a poner rábanos. Todo esto lleno de rábanos. Vamos a poner de estos. Vale, venga, ¿qué más tenemos? Tenemos de esto y de esto. Pues venga. Venga, vamos a poner esto así. Y no, nos va a faltar hueco por un tubo, ¿eh? Pero por un tubo. No un poco, mucho. Venga. Maíz, a tu triple, vamos. Oye, suenan moscas, ¿eh? No me gusta que suenen moscas. Planta ahí, planta por aquí, planta por allá, planta por aquí. Vale, tenemos que seguir haciendo hueco. Qué bien, ¿eh? Pues nada. Oye, igual me he pasado tres pueblos, ¿eh? No es por nada. Igual me he pasado tres pueblos, chavales. Dame, loco, no voy a poder ni regar hoy, ¿eh? Ni regar voy a poder. Madre mía. Vamos a ver. Madre mía, son muchas, Me he pasado, Me he pasado. Me he pasado y soy consciente de ello. Madre mía, que sí me he pasado. Pero vamos. ¿Qué te pasa, rufián? Joder. Madre mía, Bueno, vamos a ver. Vamos a llenar por aquí. Es verdad, tengo que asomarme a ver si tienen ya mi pico, maldita sea. Tío, que no tenemos energía. No me malgastes en esto, por Dios. Dime que ya.
Vale, chicos, definitivamente yo creo que no vamos a tener energía para plantar con esto, ¿eh? Ya me loco. Hostia, tío, que todavía me quedan 12. No, tío, ahí. Joder. Mal pinta la cosa. Pero mal de verdad. 3. Pues mira. Y 3. No me... Que va, no, no puedo, tío, no puedo. Vale, vamos a dormir. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estamos ya muertísimos. ¡Hala! A dormir. Dame algo, tío, que me he currado ahí. Sí me van a dar, las gracias. Bueno, a ver, voy a regar esto. Voy a regar esto. Y cuando termine os veo. Bueno. Mirad. Tenía la barra llena. Y mirad cómo nos hemos quedado, ¿eh? O sea... Espérate, voy a echarle al anciano un poquillo, ¿no? ¿Cómo nos hemos quedado? ¿Qué pasa, tío? Mirad cómo nos hemos quedado. Y le están creciendo plantas por todos lados otra vez, macho. Macho, de verdad, ¿eh? Aquí deberíamos de hacer algo. Vale, esto, pues mira, tu lazada se puede quedar, ¿no? ¿O no? Ah, me la llevo. Pues si salen gusanos. Esto lo voy a apagar. Bueno, que hace calor, que estamos en verano. Bueno, amigos, vamos a ir a ver si está el pico, chavales. Y me voy a asomar por aquí, que siempre hay algún planturrio. A ver si hay alguno diferente. Que supongo que... Mira, aquí hay uno. ¿Tú qué eres? Una uva. ¿Y tú? Un guisante dulce. Bueno, luego los probaré a ver si me deja meterlos en la cacharra esa. Vale, a ver, chicos, si ahorramos dinero con estos cultivos, que veis que me he dejado un dineral, me he dejado 5.000 y pico en semillas. Y podemos, aunque sea, comprar lo de los pollos o algo, no sé, alguna cosa, ¿vale? Voy a ir directamente a ver si... Mira, mira, dame, dame. A ver si pillo... A ver si tiene mi pico. Estaría bien que tenga mi pico. Ahí, pues, vamos. Ahí hay que quitar piedras y de todo. Mira esto, tú, han puesto aquí... ¡Ey! Vuelve cuando alguien esté trabajando. ¿Qué pasa, tío? Oye, tú no eras. Mira, sos ahí estudiando. ¿Quién se lo pasa, eh? Vale. ¿Tienes mi pico, tú, señor? ¡Pico de cobre! Sí, señor. Muy bien. Mejorar herramientas. Pico de acero. ¿Y qué me pide? 5 de hierro y 5.000. Bueno, vale, lo siguiente imagino que será el hacha. Pero ahora mismo no, porque necesito un hacha, tíos. Un maldito hacha. Cuando esté eso más controlado y tal, ahora cuando quite las cosas que hay que quitar por ahí, pues será el momento, ¿no? De hecho, es que fijaos, voy a gastar los dos puntillos esos de mierda que tenemos. Mira este, aparece ahora por aquí. Los dos puntillos esos asquerosos que tenemos por ahí. Uy, por aquí me parece a mí que no... No va a ser el mejor sitio por donde ir, ¿verdad? Algo me dice que no. Algo me dice que no. Vamos a ver si funciona eso de los... de tirar uvas. A ver si las uvas funcionan aquí. Mira, lo digo. A ver si tenemos suerte. Es que cómo está esto, por el amor de Dios. Joder. Ay, pues sí, pasamos, ¿eh? Mira, no. Oh. Vale, perfecto. A ver si funciona con esto, macho. A ver, una uva. Sí funciona, tío. Míralo. Vale, guay, tío. Me gusta la idea. Y con esto... Bueno, es que hay algo dentro. Igual no. Vale, bueno, vamos a dejarlo ahí. No sé lo que tarda. No, no, pero espera, espera. Espera, 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 espera. Tenemos cobre y tenemos carbón. Lo que no tenemos es hierro, ¿verdad? Ni gota. Claro, y como no me llueva... Como no me llueva, ya me contarás. Ya me contarás tú cómo no me llueva. Oye, pues las uvas hay que cogerlas todas, ¿eh? Pero todas. Esto voy a empezar a guardarlo aquí. Y ahora tengo el pico. ¿Qué dejamos? Vale, voy a dejar, creo que la azada. Y me voy a colocar el pico aquí. No, ahí. Venga, vamos. A romper estas piedras que hay por aquí. Muy buena esa, ¿eh? Madre mía.
Fuera, no te quiero ver. Fuera, azada, azada. Venga, me lo llevaré. Coño, mira tú, una rana. Hala, fuera. ¿Qué pasa, tío? No te dejan. Te tienen aquí llenito. Ya te lo he quitado. Vale, ¿qué más? Por aquí. Esto fuera. Ya estoy reventado. ¿Ya estoy reventado? Ya estoy reventado. No hay más que hablar. Mira, carbón. Hala. Pues tíos, a dormir. A ver, qué remedio, ¿no? Digo yo. Eso todavía sigue, macho. Bueno, pondremos otro. Pues muy mal, tío, ¿eh? Hasta que no nos pongamos bien, tío. Fatal. Fatal porque es que, ya veis, es que es así. En cuanto me canso, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y por lo que veo, esto tarda un huevo y parte del otro en hacerse, tío. A dormir, no me queda otra. Estamos muertísimos. Que llueva, por favor. ¡Ojo! ¡Ojo que pasa algo! Yo he escuchado algo, vosotros también. Un terremoto por la noche. No, 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 no. Tío, no, no, no. Oye, tío, ¿esto cuánto tarda? ¿En serio, tío? ¿Esto cuánto tarda? Hostia, puta, tengo que volver a regarlo todo. Cógela, tío. ¡Qué vergüenza! He perdido mis calzoncillos morados de la suerte. Te lo cuento porque creo que puedo confiar en ti. Si los encuentras, tráemelos discretamente. Te pagaré bien, gracias, alcalde Luis. Vale. A ver, vamos a ver si encuentro tus calzoncillos, amigo mío. Tú vas a ver dónde están. En fin, tíos, que... tengo que regar otra vez. Que tengo que regar otra vez. ¿Y esto, tío, no se hace nunca? Vaya mierda, macho. Tíos, esto es una mierda. Y encima, mirad, aquí me han quitado un melón, creo que es, o algo así. Ya han pedido un pájaro. Así que, ¿qué significa? Que tenemos que hacer más espantapájaros. Sí, señor, hay que hacer más espantapájaros. Voy a ver qué pedían. 50 de madera, creo. Y planto otro, tío, a paso de que me quiten cosechas. Oye, ¿esto no se hace nunca? ¿En serio? ¿Es una cosa? A ver. Espantapájaros. ¿Dónde estás? Hostia, carbón y fibra. Venga. Fibra y carbón. Pues no tenemos mucho carbón, ¿eh? A coger un espantapájaro. Vamos a guardarlo todo. Necesitamos mucha madera, mucho carbón, mucha piedra. Poca broma, ¿eh? Poca broma. Voy a poner esto aquí. Vamos a ponerlo ahí, tío. Y creo... creo que aunque me dijisteis que me esperara, porque me lo dijisteis, creo, chavales, que voy a empezar a hacer los aspersores, aunque sean los malos, ¿eh? Porque de verdad... que es una locura, tío. Es una locura. ¿Qué es que estoy haciendo? Creo que voy a empezar a hacer los aspersores, ¿eh? A ver. Aspersor. No tenemos ninguno mejor. No. Aspersor. Cobre y hierro. Cuatro casillas adyacentes. O sea, una, dos... una, dos, tres... ¿cómo? ¡Hostias! O sea, ¿solo cuatro? Tío, pero esto es una mierda. Pensaba que era todo su alrededor, al menos. Tío, tío, qué mal. Voy a hacer uno, ¿vale? Voy a hacer uno. Oye, tío, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? Hola. Ah, vale. Voy a hacer uno. Venga, vamos a hacer uno. Hostia, esto que era, vaya de hierro. Solo uno para probar. Y mañana veremos a ver si merece la pena o no. Mirad, lo voy a poner aquí. No, voy a poner aquí. Yo qué sé, voy a ponerlo. Venga, aquí. Ahora bien, a la mañana siguiente. Esto dice que riega cuatro casillas. Que me parecen pocas, la verdad. Voy a regar 6 o 8, ¿no? Vamos a ver. Yo creía que regaba 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8. Claro. Es decir, me explico. Todo eso que acabo de hacer, más estas tres de aquí, estas, es lo que yo pensaba que te hacía un aspersor. Bueno, que no lo sé, pero si me dice que son 4, creo que dice esta, esta, esta y esta. Vamos a regalarle un cuarto a DJ. Vamos a ir ligándonos. Vamos a ir ligándonos porque, oye, esto no se hace nunca, o sea, es una mierda, eso no se hace nunca. Tenemos una geoda, podemos llevarnos también. Eso lo dejo. Y cuarzo. Sí, pues, poca broma, tenemos un cuarzo nomás, ¿eh? Vamos para allá. Vamos a ver. Mira, uvitas, las voy a comprar. Tío. Esto sé que por lo menos podemos hacer cosas. Ahora vamos. Por cierto, tengo que mirar qué cosas ahora son las que hay que llevar de verano, ¿eh? A la casa esa. Bueno, ya lo miraré. Tampoco es que corra una prisa loca. Abigail, friki mía. Friki mía, ¿dónde estás? ¿Qué dices? Está cerrado los miércoles, ¿pero por qué? Joder, esta mujer no sale de casa, ya te lo digo yo. Esta tía está encerrada ahí. De ahí no se mueve, ¿eh? Es friki perdida, así que olvidaos, esta no la encontramos ya. Joder, qué suerte. Bueno, tío, pues. No, vuelve. Vale. Vamos a abrir esta geoda que me está ocupando ahí espacio. Son las 2, si es que ya no, va a estar cerrado. Nos volvemos. Pues nada, chicos, un comienzo devastador, desde luego, porque no doy abasto. Me he pasado 3 pueblos comprando semillas y hasta que no pasen estos días, pues vamos a estar jodidos. Yo no sé si esperarme yo por mi cuenta, la recojo la cosecha y así por lo menos tenemos ya, no las vuelvo a plantar y tenemos un poquito de energía pues para ir a la mina o algo de eso, ¿no? Porque es que si no van a ser los episodios así, ya me contarás tú. Vaya gracia, ¿no? Qué risas. Hombre, este porque te pilla ya sorprendido, pero yo creo que voy a ponerme yo por mi cuenta. Voy a dejar que pasen los 4 días, que hay una planta que solo son 4 días, la del trigo. Y ya está, ¿eh? Yo creo que va a ser lo mejor. Vale, eso ahí. Oh, y esto también ahí. Y esto también aquí. ¡Hala! Pues nada, chicos. Con este cacho huerto que acabamos de hacer. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a dormir. Y así vemos lo que hace las personas al día siguiente, ¿vale? Venga, vamos a dormir. Este tío que duerme todo lo que le digas y más. No me dais nada, no subimos de nivel. Y esto sigue haciendo. Madre mía, se lleva 10 días haciendo unas uvas. Vale, mira. Efectivamente, 1, 2, 3 y 4. Pues no hay que poner aspersores. Hombre, a ver, si ponen muchos a la larga te renta, ¿vale? Pero muchos. Muchos de verdad. Hostia. Es que esto no la desigue, ¿eh? Es una mierda. Ni mi cuerpo se está haciendo. Bueno, en fin. Por lo que os he dicho, voy a volver a regar, voy a volver a hacer todo. Y yo creo que la cosecha esta de maíz, que eran 4 días, creo que la voy a hacer fuera de cámara. Para que el siguiente capítulo, pues, no sé, podamos ir a la mina o hacer alguna cosa más, ¿no, chavales? Así que nada, chicos, darle un buen like si os gusta el Stardew Valley. Yo me lo paso muy bien, ya lo sabéis. Y ya sabéis que para mí es todo un placer. ¿Qué voy a contaros? Que lo paséis muy bien, que disfrutéis. Y nos vemos en el siguiente. Chao.